Lunes 9 de septiembre de 2019, llegamos con un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Girón TV y Chabelo TV en los cantones Girón y Santa Isabel, como también a nuestros seguidores en todo el mundo por medio de nuestro Facebook Live de Achiras. La invitación está abierta a participar de este semanario llamándonos al 2275-573, línea fija de Girón TV. También puede contactarnos mediante mensajes de texto o WhatsApp al 099-990-0099. A su disposición están también nuestras redes sociales en Instagram, Achiras, Twitter, YouTube. Todos sus mensajes, comentarios, sugerencias son bienvenidos. Este es un espacio conformado de materiales y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos catalogados A, aptos para todo público. Los titulares para la presente emisión les presentamos de inmediato. Pocas horas duró en el cargo el jefe político. 5 heridos produjeron 4 accidentes en la jurisdicción de Girón. Hoy en vivo estará con nosotros el alcalde de Girón, José Miguel Ushca, y para hacer una evaluación de su nuevo periodo y otros detalles más que estaremos dialogando. Delincuentes frecuentan Girón. SRI dona 1.300 prendas de vestir nuevas en la parroquia La Asunción. Obras presupuestadas por la alcaldía para el año 2020 son rechazadas por ciudadanos. Leoquina Cultural prepara evento internacional gratuito el fin de mes. Achiras.net.es pone a disposición. Estos son las principales titulares. Achiras.net.es pone a disposición de gironenses y visitantes camisetas con identificación de esta tierra histórica, cultural, religiosa, con una naturaleza prodigiosa. Estos artículos ya están a su disposición en nuestra oficina en la calle García Moreno y Sandes para mayoristas, descuentos especiales. Atentos, esta noche vamos a sortear 2 camisetas con nuestro logo de Girón y la legendaria culebrita que nos identifica como la tierra de la leoquina. Llámenos e inscríbase o envíenos mensajes a nuestra línea de WhatsApp al 099-990-0099. Sus mensajes en Facebook también participan. Les damos lectura a una información que nos trae el diario El Mercurio. Dice, campesinos piden vía libre a Quimsacocha. La semana pasada un grupo de personas quiso llegar hasta el área concesionada en Quimsacocha, sin embargo no hubo paso y aunque no es nada nuevo, quienes se consideran campesinos de Tarqui y Victoria del Portete no se acostumbran a ver cercado una parte de Quimsacocha y sobre todo no se acostumbran a ver un letrero que dice propiedad privada. Cuando lo ven, lo hacen con cierto desaire y coraje, dice un artículo de prensa del diario El Mercurio. Hace tantos años, entre comillas, que venimos acá, antes era más fácil porque no había puertas ni cerramientos, era la tierra de la comunidad. Ahora venimos una vez al mes para ver que todo se mantenga en orden, dice Federico Guzmán, un personaje conocidísimo entre quienes se dicen defensores del agua del Azuay. Yo le pregunto al gobierno por qué está privada esta carretera. Esto es de todos, esto es de la provincia de La Suay. Estamos sorprendidos al saber que no tenemos paso por Quimsacocha, dice el comunicado periodístico. A pesar de ello, un grupo de no más de 20 personas ingresaron la semana anterior a la propiedad privada que está concesionada a la compañía INB Metals, encargada del proyecto Loma Larga, para constatar que no se esté trabajando en la zona. Después de pasearse por los páramos, los campesinos emplazaron un mantel para llevar a cabo la tradicional pampa mesa. Terminada la visita, los visitantes dijeron que los recorridos por Quimsacocha son solo parte de algo más grande para proteger las fuentes hídricas. Por ejemplo, los directivos de los sistemas comunitarios de agua de Girón emitieron un comunicado en el cual explicaron que el 13 y 14 de septiembre estará un equipo técnico de hidrogeólogos de Estados Unidos y Colombia en Quimsacocha para realizar un estudio en las fuentes de agua en los páramos ante los momentos muy críticos que aseguraron que viven los defensores del líquido vital, concluye el comunicado.
En el salón de sesiones Homero Calle del municipio de Girón se desarrolló la reunión entre autoridades y ciudadanía, en donde el GAD municipal de Girón invitó a socializar las obras de impacto cantonal que serán ejecutadas en el año 2020 y las cuales se encuentran priorizadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Girón vigente. Y el otro punto que debió cumplirse es la elección del integrante del Consejo de Planificación del Centro Urbano. Veamos más sobre esta reunión. Dos puntos fueron los principales a tratarse en la sesión: elección de un ciudadano para integrar el Consejo de Planificación del Centro Urbano y socialización de obras para el Centro Cantonal en el 2020. Tenemos un presupuesto de 254.093,39. Presentaremos dos proyectos: la Plaza del Productor y el asfalto o tratamiento, doble tratamiento bituminoso de las vías del centro cantonal. Obras que conforme a la planificación municipal son exclusivamente para el centro cantonal. Como bien saben, esta administración hoy, con esta segunda oportunidad, nos planteamos algunos proyectos de campaña. También queda abierto para que podamos plantear algunos proyectos o algún proyecto que podrán entrar en la lista de estudios, en la lista de gestión, en la lista de recursos. Acto seguido se presentó detalles del proyecto Plaza del Productor. Espacio en el cual los pequeños productores del cantón tendrán la oportunidad de dar a conocer de mejor manera su variedad de productos. Ofrecer productos frescos y orgánicos a la demanda tanto interna como externa del Cantón Girón. Los cuales, según las estadísticas y estudios, surtirían de productos a la colectividad que usa la vía Cuenca Girón Pasaje, como legumbres, hortalizas, granos, quesillos, carnes, derivados de harinas y almidones. Habrá un espacio de exposición de venta de productos y venta de comidas, pero no se dijo cuántos. El lugar se ha identificado, según el estudio, en un terreno del Colegio Alejandro Andrade junto a la vía Girón Pasaje, más un espacio municipal que sumarían 3.000 metros cuadrados. De un plus al cantón, el cual haga que la gente que baja por este corredor se quede en el cantón. Una venta de productos, la producción en sí, que podrían ser granos, leche y demás elementos que ya nos presentaron anteriormente. Y un patio de comidas. Para eso necesitamos una inversión de 248 mil dólares, prácticamente 250 mil dólares. El segundo proyecto se enfoca a la vialidad. Es realizar un doble tratamiento bituminoso. Este monto sería de 390 mil para cubrir 7.2 kilómetros. Las opiniones generales de los ciudadanos descartaron la Plaza del Productor y apoyaron la vialidad, como también la súplica del agua potable en ciertos sectores. Preocupa mucho que ustedes hacen todo y después consultan. En segundo lugar, aquí la gente se pregunta, bueno, si vamos a hacer el mercado los 7 días en ese nuevo proyecto, ¿qué va a pasar con el centro comercial Girón? Girón carece de un botadero de escombros, una escombrera. Andan botando los escombros por todo lado, inclusive en esa carretera de la Girón Pasaje Antigua, se llena de escombros, viene el invierno y se bota el agua hacia abajo. ¿Por qué no pensar en eso también, en una escombrera? También debemos percatarnos en otros puntos, ¿no? En donde están necesitándose la intervención. Son las calles que circundan el complejo deportivo del Cantón Girón. Ahí no solo come polvo los niños y las personas que van a hacer deporte en el complejo deportivo, sino también comen polvo todos los estudiantes, que aproximadamente son unos 500 estudiantes en número del colegio o de la unidad educativa Ciudad de Girón. Considero de que existe una clara inconformidad en la inversión de estos rubros, en la ubicación de la obra, objetivo de la obra, etc. Yo respeto como el que más, si el pueblo decide, si la ciudadanía decide en que se haga esa obra, en buena hora, aunque no me gustaría a mí. Porque yo pienso que lo que se tiene que dar es operatividad a ese mercado. Porque allí tiene, eso es de los gironenses, para priorizar las obras, para plantear el presupuesto, las obras se priorizan con el pueblo, no con los técnicos. Porque de los técnicos, si hacemos que levanten la mano, más de 2 o 3 no son de aquí, el resto, más de 80 son de afuera, entre técnicos y contratados. No conocen la realidad. Usted un poco sí creo que conoce ya, porque ya está algunos años por acá. Pero sin embargo falta conocer, falta tenerle a Girón dentro de nosotros,
Pero señores concejales, algunos de ustedes sí son de aquí. Piensen por nuestra gente, no solamente por quedar bien con sus jefes, y queden bien con el pueblo que les eligió y les puso allí. Aquí estamos en contra de debilitarle a nuestro mercado. Más bien tenemos que repotencializar el mismo. Que la obra más necesaria que necesitamos en San Vicente es el agua. Ahora, ¿cuántos días hemos estado sin el agua, señor alcalde? ¿Cuántas veces hemos venido aquí pidiéndoles de favor hacernos ha faltado solamente arrodillarme ante ustedes? Y nada es nada, solo ofertas y ofertas. ¿Hasta cuándo, señor alcalde? Lo que nos falta en las obras de prioridad sería también el agua para Cachiloma. Concejales manifestaron que el proyecto no fue conocido por ellos y que inicialmente fue una idea distinta. Otro de los concejales apoyó la propuesta. En términos generales, para el entendimiento de todos, no era como mercado. Porque si hablamos de poner frutas, si hablamos de poner patio de comidas y si hablamos de poner algunas exposiciones, por eso la ciudadanía le ha tomado que va a ser la competencia del mercado que ya tenemos. Y suena lógico, ¿por qué no repotenciar el mercado en vez de estar creando otro espacio? En aquella ocasión, señor alcalde, se creó exactamente una especie de bahía de carga y descarga de pasajeros que ahora no se ha dicho si está contemplado eso o no está contemplado eso. En el dibujo, ¿no? No se ha dicho cuántos parqueaderos hay. Si no hay parqueadero, ¿quién va a parar? Presentaron que hay como 30 agrícolas, granos, etcétera, entre todos sumamos más de 60. No se dijo cuántos espacios va a haber. ¿Qué entiendo? De que van a poner ahí a los 60. Por lo cual, señor alcalde, yo sí me sumo más bien a que se vea otras obras, como la escombrera que se ha manifestado. El agua potable, señor alcalde, se viene diciendo. Y ahí, señor doctor Villoa, por amor a Dios, 3 años le vengo diciendo que la siguiente obra tiene que ser el agua potable para San Vicente. Señor alcalde, yo creo que esta es la quinta vez que le digo el agua para San Vicente. Que esto de aquí deben hacer las propuestas desde el pueblo, para lo cual se deberían formular unas reuniones con cada una de los barrios, porque los barrios saben qué necesidad tienen. Y en base a esas necesidades, señor alcalde, sí articular lo que sería el presupuesto participativo. Señor alcalde, yo ahí solamente le pediría no descartar esta opción, porque es un pedido de un grupo muy grande. Recordemos cuántas asociaciones son, digamos 10. Por poner lo mínimo, 10 familias. Son 100 familias que hacen este pedido. Lo único que podríamos hacer es quizás a menor escala, no como de pronto está ahí. Yo les sugiero, para no salvar mi capricho, ni mucho menos, no, sino es pensado siempre en la economía de ustedes, de los pequeños vendedores. Les propongo tener otra reunión específicamente para este tema, Si usted puede, paralelamente, conseguir, gracias a la gestión que pueda hacer, conjuntamente con técnicos, concejales y todo, se puede hacer en buena hora, si no estamos oponiéndonos a que sea. Lo que yo pienso personalmente es de que no se puede destinar recursos, lo exiguo que hay en el cantón, para un capricho de alguna manera. Los presentes escogieron que se debe dar prioridad a la vialidad y construcción de una escombrera, pero que los trabajos se ejecuten por administración directa. Tenemos como proyecto el mejoramiento vial del centro urbano, lo incluiríamos lo que es el mantenimiento de la calle Antonio Flor y también el mejoramiento vial alrededor del complejo deportivo y como una segunda obra lo que es la construcción de una escombrera. Todos estos proyectos lo haremos articuladamente, les invitaremos a hacer recorridos, inspecciones para llevar a cabo. Los ciudadanos empezaron a retirarse y no se pudo elegir al miembro del Consejo de Planificación. Con relación a este proyecto Plaza del Productor, la localización está en un terreno perteneciente al Colegio Alejandro Andrade. Varias personas han manifestado su preocupación por la donación. Desde la municipalidad se habla de un remanente en la donación que hiciera hace años para el colegio. El rector dijo desconocer la negociación y el director distrital de educación mentó que se analizará el tema. Muchos padres de familia del Colegio Alejandro Andrade, yo soy ex profesor, ex directivo, hemos dado cuenta que han cercenado al colegio, le han quitado terreno al colegio. Yo pienso que a lo mejor el colegio no necesita esos terrenos. Nosotros tuvimos conocimiento de este tema el año anterior, me parece que en el mes de septiembre se dio
la hora cívica que hace el municipio, en donde nos invitaron y pudimos, y nos informaron que se va a dar la firma de entre la coordinación zonal y el municipio en donación de una parte del terreno de la parte superior del colegio. Sí, en este caso, nosotros, yo como autoridad que estoy frente a la institución, no hemos tenido conocimiento, no se ha conversado nada sobre el tema con el municipio o con la coordinación. De nuestra parte como autoridad y los docentes que trabajamos en nuestra institución, nunca hemos dado, nunca hemos firmado nada, simplemente hemos conocido que este acto firmó la coordinación zonal, el coordinador zonal y el municipio. Los padres de familia, hay algunos padres de familia que nos preguntan, y siempre les he dicho que yo como autoridad de la Alejandro Andrade no hemos tenido conocimiento y no hemos firmado nada. Entonces nosotros lo único que hacemos, la institución es del Ministerio de Educación y la coordinación zonal es del quien ha firmado ese documento con el municipio para realizar esta donación del espacio de un espacio del colegio. Ese espacio nosotros realizábamos proyectos como es el proyecto TINE o con el programa de participación estudiantil, donde que se realizaba un parque o se realizaba el proyecto de plantas, porque nuestro colegio es técnico agropecuario. Entonces se realizaba el proyecto de plantas, de jardines en ese espacio. Vamos a analizar todavía la propuesta. Siempre es un trámite que se lo debe realizar desde las instancias superiores. Una vez que técnicamente sea analizado, el proyecto pues se procederá a la realización, firma de convenios o lo que sería necesario según la factibilidad del proyecto que se está proponiendo. Una vez que tengamos ya las delimitaciones del alcance de este proyecto, pues los beneficios que brindarían estos a la comunidad estudiantil, y pues en el caso básicamente de ser factible, se procedería pues ya con la formalidad legal del caso, y pues oportunamente estaríamos informándoles cuando tengamos ya los reportes de los departamentos técnicos. O sea, ¿esto se lo maneja desde el distrito, desde la coordinación zonal o desde el colegio? Desde el distrito conjuntamente con el municipio del Cantón Girón. Otro de los temas que mantiene preocupada a la colectividad es la emisión de los títulos de créditos por concepto de contribución especial de mejoras de obras realizadas en el 2012 y 2015. La forma del cómo hicieron los cálculos tiene a la ciudadanía intranquila y en la sesión de priorización de obras hicieron reclamos. El alcalde ha llamado a una reunión este martes para tratar exclusivamente esta situación. Para conocer los valores que ya están establecidos de obras del año 2012-2013. También quisiera que usted nos dé a conocer, alcalde, porque existe una preocupación de los valores muy elevados y pues dada la situación económica que vive nuestra ciudad, va a resultar difícil erogar esos gastos si en primer lugar no se sabe de qué se está pagando y en segundo lugar no existe un plan de prorrateo y pago de los mismos. Tengo una tía de la tercera edad, está cumpliendo ya los 80 años de edad. En la administración del señor Jorge Duque pagó $12,500 por el tema de las mejoras de la calle Graciano Vallejo. Hoy, señores, tiene una enfermedad catastrófica. Y señores, hoy le planillan de nuevo $1,389, señores. ¿En dónde está el campo que hacen los señores concejales, pues, señores? Yo voy a pedir en la reunión correspondiente que se lea el orden del día, que se lea, sí, de manera minuciosa el acta en el que resolvieron esa decisión. Hoy nuevamente vuelve a salir un rubro con una cantidad afectando a los propietarios. Cantidad de dinero que me parece que ya estuvo pagada. ¿Cómo es posible que se vuelva a retomar eso después de 10 o 12 años, tres administraciones? Es algo, no hay de manera de pensar ni calificativo para decir qué es lo que está pasando aquí. Una obra contratada por $351,000 termina costando, en cuando recién se terminó la obra y quisieron cobrar,
decían 780 mil dólares. Hoy ya ha bajado, no sé cómo. Tiene que haber transparencia, distinguidas autoridades. Tenemos que trabajar en el Cantón Girón, cambiarle esa imagen del Cantón, pero ya no con la misma modalidad, dando los contratos como hicieron con obras complementarias. Abogado o doctor Ulloa, usted sabe que eso no se puede hacer. Si va a duplicarse la obra, vuelvan a contratar. Ese es el procedimiento. Doctor Ulloa, usted sabe que es ilegal lo que se está cometiendo, una ilegalidad se está cometiendo en este momento. Hay una ordenanza para el cobro de la contribución especial de mejoras. Sin embargo, se basan en una resolución, ¿no? Como alguien decía, no sé en dónde tomaron esa resolución. El tema de las mejoras, dejémoslo para el martes. Les invito a que vengan. El señor alcalde planteó esa reunión para el día martes. Ahí incluso, como concejales, ocuparemos el espacio para poder, en este caso, argumentar el trabajo, el rol que ha cumplido como concejales dentro de la recuperación de mejoras. Contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca en nuestros estudios. Vamos a dialogar lo que es su gestión, su administración en estos ya mismo casi 4 meses de su segunda administración continua. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo ha sido esta nueva gestión, esta nueva administración que, como decimos, ya mismo se cumplen 4 meses. Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial al equipo técnico, a ustedes amigos de la ciudad de Girón, de las parroquias de la Asunción, San Gerardo, a los amigos de Nueva York, donde se encuentran. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar con nuestra información. Yo creo que contentos, porque no puede haber otra palabra, contentos, felices, porque creemos que hemos hecho honradamente todo lo que podemos hacer y, como se ha dicho, las obras continúan. Como usted ha visto, habían obras empeñadas ya desde el inicio de este año. Había un presupuesto en marcha, no se podía parar. Si es que había otro alcalde, tenían que parar, indudablemente, para revisar, ajustar, lo que sea. Sin embargo, nosotros hemos continuado con las obras que estaban previstas, ¿no?, en obras públicas, servicios públicos. Por ejemplo, en estos casi 4 meses, en cuanto a lo que son obras del servicio público, todo lo que es agua potable, alcantarillado, hemos continuado lo que son los alcantarillados Santa Marianita, Los Yumas, Rumiloma, Lenta, todo lo que es mejorar en la etapa final de los sistemas de agua potable de Locapa, Cachi y la cooperativa Lenta. Hay un acuerdo también para una siguiente etapa de un nuevo sistema alcantarillado que probablemente vamos a arrancar. Terminamos este sistema que estamos haciendo ahorita y vamos a hacer un nuevo sistema más para concluir. No, nos falta otro más, pero al menos son 3 sistemas que hay que hacer. Vamos a hacer posiblemente ya enseguida un segundo sistema en Lenta. En Bellavista también estamos ya por terminar, se reinician estas actividades, el alcantarillado. En Cachiloma entró ya también el funcionamiento del sistema de agua potable alterno que tenemos a buena hora. En todo ello, en servicios públicos hay una inversión de 1.183.483 dólares. En obras públicas, como bien usted conoce, estamos ya en la parte final del asfalto en la Asunción, también en hay obras que están en el Cerro San Alfonso, en Aroyuma, hay una bonita cubierta en el Cerro San Alfonso, adecuación de todo lo que es la montañita esta, con toda una inversión turística allí. 3.7 kilómetros de apertura vial en la Copa y también aparte de las antenas de atrás. Lastimosamente se nos acaba de averiar el tractor, pero bueno, se arreglará. En Santa Marianita se ha hecho ya la cancha, está en algunas observaciones que tenemos que mejorar. En Huilloloma está la vía, está el alcantarillado. Mantenimiento vial en la vía Lenta, vía Girón Pasaje Antigua, está en San Gerardo la tercera fase, en el cementerio está listo. El CEDIS está ya en la segundo proyecto de recursos para CEDIS, de la escuela especial. Sí, la escuela especial, para concluir ya esta segunda etapa.
En la Escuelita de Artes y Oficios, como bien usted sabe, concluimos ya el curso de auxiliares de enfermería, estamos con otros talleres y así. También en el centro, en área social, que es una de las yo creo que el corazón de Girón a través del municipio, estamos en el centro integral Casa del Adulto Mayor, atención domiciliaria a los adultos mayores, atención a personas con discapacidad en las viviendas, proyecto ético, los niñitos que trabajaban, hoy están siendo también atendidos, son 357 personas que son atendidas por la municipalidad, 120 familias, sigue también el CEDIS, la escuelita Rayito, el CIDI, el CIBB, Rayitos de Luz, y también casos de emergencia que se atienden y tratamiento ambulatorio para personas con problemas de alcoholismo, drogadicción, mujeres y adolescentes, se sigue, ¿no? El tema de turismo, continuamos también los temas que están pendientes y así. El departamento de planificación son 528.959 que están listos, que se están invirtiendo, se ha hecho ya toda la planificación, estamos cerrando ya la planificación para el presupuesto 2020, ¿no? Y así. Antes de lanzar su candidatura, usted había manifestado, bueno, muchas de las obras son una continuidad de las que ya habían iniciado el periodo anterior, pero usted manifestaba que justamente la reelección suya obedecía a que en el periodo, en la administración anterior, se desarrollaron una infinidad de estudios y los cuales iban a concretarse en esta nueva administración. En campaña lo decía, si es que la voluntad popular así lo daba. ¿Cuáles son esos proyectos que estaban planificados y que ahora sí ya se podrían concretar? Bueno, hay, por ejemplo, están listos los estudios de alcantarillado, por ejemplo, todo lo que es la zona, si no mal me acuerdo, Santa Rosa, Naranjito, están listos. Algunos proyectos en especial de estudios de agua potable, como son, por ejemplo, se este, va a ejecutar en los próximos días que nos da ya la resolución de Senagua, lo que es el estudio hecho ya y la ejecución de Cedro Pugro. Están algunos más así, no les he traído el listado, pero ese es el fuerte de Girón. Pero como no todo está hecho, ¿no? Y a buena hora nosotros tenemos a las como aliados, y además es por ley, por obligación, que las universidades, todas las universidades están empeñadas en aportar con estudios necesarios, fundamentales para los GAD parroquiales, provinciales, municipales. En este sentido, las obras que estamos planteando hacer también van a ser respaldadas, porque hacerse estudios es caro. Es caro y el tiempo. Sin embargo, las universidades han estado siempre dispuestas a aportar, a apoyar. O sea, van a seguir porque no se termina. En la administración anterior usted decía, hay estudios, lo que vamos a ejecutar ahora ya. Por ejemplo, tenemos el estudio de la mejoramiento y ampliación de la Casa del Pueblo. Igual para ejecutar tenemos que hacer una actualización. Tenemos los estudios del Centro de Revisión Vehicular, estamos en actualización definitiva porque hace 3 años los costos, cosas de esas varían, hay que actualizar cosas de esas y así algunos temas. En el tema tenemos estudios viales, tenemos estudios para asfalto. Igual en el momento que vayamos a ejecutar tenemos que poner en actualización de costos, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Sí tenemos, ¿no? Pero no tenemos todo. Tenemos que seguir planteando Usted manifestaba de que para la administración hay 18 millones en los 4 años que le corresponde y bueno, en los presupuestos que se ha podido observar, conocer para Girón, estábamos hablando de 250.000 dólares para el próximo año. ¿Cómo encasillar eso en 4 años, 18 millones y para un próximo año no llega ni a 1 millón? Bueno, estamos hablando de 4 millones porque aquí no, ningún trabajador trabaja sin sueldo, todas son inversiones de aquí, la mayor parte de los técnicos, todos ellos, la mayor parte de los técnicos son de aquí, desde ahí son inversiones, porque por ejemplo tenemos para este año 4.609.000 de los cuales, todo el presupuesto, de los cuales 1.639.000 serán en obras, el resto se van en sueldos, el resto se van en los programas sociales que tenemos con los niños, adultos mayores con discapacidad, en el proyecto GAD Solidario, que son kits de alimentos para las personas más necesitadas, es decir, todo lo que es el equipo, todo lo que son inversiones de mantenimiento de equipamientos, todos esos temas, ¿no? ¿Es un 60% que es del presupuesto que se va en sueldos?
Bueno, no, es sobre, es un, por ley es un 30% que no debe pasarse, el 30% es el gasto corriente. En este sentido, nosotros nos ajustamos siempre, he estado teniendo cuidado, he estado siempre hablando con la directora financiera, ese tiene que ser nuestro afán, como así lo hemos hecho. El resto son, como digo, inversiones, por ejemplo, el proyecto, todo lo que es la actividad social. Ahí no hay obra física, hay obra humana. Estamos cerca de los $500,000 que se invierte cada año. Entonces, es una obra de niños con discapacidad, la escuelita especial, está posiblemente también ya en una compra de una buseta nueva que debe tener la escuelita especial, todo ello. Entonces, en ese sentido, es llamar los sueldos, es normal que se tiene que pagar. Obviamente. Entonces, y eso son inversiones también que, ojalá las aspiraciones que se invierta, se gaste aquí. Obviamente, pero se ha incrementado el personal. Por decir, ahora conocemos, bueno, y algo también que hay que observar, señor alcalde, la página web del municipio no informa, no hay, desde hace tiempos buscamos lo que son los roles de pago, pero la última actualización está hecha al año 2016, entonces no es posible tener una información sobre qué personal, cuánto personal ha aumentado en su gestión. Ahora hay un gestor social externo. Antes había el promotor social, ahora también conocemos que hay dos comunicadores, ayudantes en oficinas, más conductores. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué tanto de personal se incrementa? Son los necesarios para atenderle a usted, para atenderle a la familia, para atenderles a todos los que necesitan. Por ejemplo, necesitamos ejecutar, por ejemplo, la ordenanza que es del control de los perritos. Tiene que entrar una persona para empezar. ¿Quién va a coordinar todo ello, no? Vamos a crear una ventanilla única para que los oficios que se ingresen tengan simplemente un número, para ya no tener problemas de que deje un oficio, no aparece dónde está. Va a haber una persona que se va a capacitar en este tema y va a estar directamente eso. Son personas que también salen en el tema, por ejemplo, de los adultos mayores. En los próximos meses, por ejemplo, vamos a tener una ampliación en la cobertura para los adultos mayores. ¿Qué significa eso? Que estará una persona más en un programa que se va a abrir por 3 días a la semana en San Gerardo y la Asunción. Otra persona más que entrará para atender estos temas. Entonces, además, si son convenios, y en los convenios está como contraparte que nosotros recibimos tanto, pero tenemos que poner una persona especializada en estos temas de atención. Entonces, no es porque uno quiere ni capricho, es para atender y servir a la población. ¿Para qué vamos a cargarnos de personas que tal vez no van a hacer nada? Todos tienen una función, tienen una misión, que es la atención a las familias de las personas. La apreciación de muchos ciudadanos es esa la que le comentaba, y obviamente si se requiere personal, pues hay que contratarlo, pero señor alcalde, lo que sí hay que tener es control sobre a quienes se contratan, el cumplimiento, la función que cumplen, el trabajo que desempeñan. Eso es lo que muchos ciudadanos critican, y eso es lo que se debe observar en cuanto al cumplimiento de las labores hacia la ciudadanía. Son servidores públicos, y señor alcalde, y que se sustentan con los recursos que generamos toda la ciudadanía y que son recursos del pueblo. Bueno, como digo, son personas que están a la vista de todos. Yo espero que si alguien no está cumpliendo, hagan llegar un oficio que le han cogido en condiciones que no están cumpliendo sus labores, y nosotros tramitaremos lo que conviene hacerlo en ese sentido. Pero les puedo garantizar que son las personas que deben estar para servirles a ustedes en los diferentes ámbitos. Hoy, por suerte, a buena hora, Girón tiene, la municipalidad tiene los servicios casi en todas las áreas que necesita la sociedad, y eso no podíamos atender con una persona, con dos. No, entonces, pero si quieren el caos, que no haya nada, pues eso quieren algunos también, que no se haga nada, ni que se diga nada, ni nada. No, señores, aquí estamos con honradez, con alegría, cumpliendo las funciones que se deben hacer. Y cuidaremos, como siempre, con honrada acción, cuidaremos los recursos que deben irse al servicio como se lo está haciendo. Así es que descuiden ese tema, Eloy, estamos para servir. Sobre el Centro de Revisión Técnica Vehicular que mencionaba, señor alcalde,
¿Va o no va? Son varios años en que esto ya debería funcionar y se extienden plazos y obvio, no es solamente en Girón esta situación, es en la gran mayoría de los cantones, pero este servicio de no darse traería gran complicación, pues quienes poseemos vehículos tendríamos que acudir a Cuenca luego de no sé qué tiempo ya que concluya esta nueva prórroga que se dio. Bueno, es la quinta vez que se ha prorrogado, quinta vez ha venido desde algunos gobiernos. Puede ser que ahora no se cumpla y el siguiente gobierno diga, finalmente no se hace. Pero hoy tenemos el compromiso que hasta mediados de noviembre tiene que estar el plan de resolución del municipio en qué tipo se va a conformar este centro de revisión vehicular, el modelo de gestión que se llama. Entonces estamos justamente, está ya contratado para hacer el plan del modelo de gestión del municipio. En noviembre estaremos ya entregando a la Agencia Nacional de Tránsito y nosotros nos ceñiremos a ese plan de modelo de gestión. Es decir, estamos dentro de los plazos hasta noviembre, entiendo que es el mes definitivo en el que nosotros tenemos, este es el plan del municipio de Girón, aprobado, conocido por el Consejo, y sobre eso nosotros nos ceñimos a hacer las gestiones de los recursos, de la implementación y de todo. Es decir, si va este servicio. Además, Girón debe hacerlo porque es uno de los cantones entre Gualaceo, Paute y Girón, somos los cantones estratégicos para obtener estos recursos que creemos que son importantes. ¿Existe el presupuesto? Por eso, en ese sentido, en el modelo de gestión está si es el municipio o si se concesiona. Una de las dos cosas tiene que ir. Y eso resolveremos en el tema financiero y en el tema del consejo para presentar el modelo de gestión ya en noviembre. Señor alcalde, veíamos al inicio de este espacio sobre temas que mantienen preocupada a la ciudadanía, sobre esta situación del cobro de trabajos ejecutados en el año 2012 y también en el 2015. Hay reclamos por la forma como se ha elaborado estos rubros a pagar y manifiesta que es una resolución del Ejecutivo, es decir, una resolución de usted más no una resolución del Consejo, la forma como se ha hecho. Bueno, son actividades que el Ejecutivo tiene que hacerla. Como bien saben ustedes, las contribuciones hay que pagarlas, sino que tienen que ser bien hechas, ¿no? Jamás vamos a cobrar doble contribución. ¿Quiénes somos para atentar contra la honra de las familias? Allí hay una confusión, pero con todo ese sentido, por toda esa preocupación que tiene, yo he pedido incluso a los señores concejales que estén presentes y a las personas que se sientan afectadas para mañana a las 3 de la tarde tener una asamblea o una sesión ampliada allí para dar a conocer cuáles fueron los estudios que todo ello se ha hecho y recoger todas las inquietudes que tenga de la población. Y creo que aquí no hay afán de perseguir ni hacer daño a nadie, simplemente revisaremos los temas, analizaremos los temas y dentro de lo que es los temas legales y los temas de solidaridad que igual están legalmente tipificados, nosotros buscaremos las alternativas que de verdad, sin quitar esta obligación de la contribución, pues buscaremos los caminos, las salidas que sean convenientes. Lo importante es que la población esté clara en sus temas, de nosotros también como municipio, y las contribuciones, como bien saben ustedes, no ha sido hoy, toda la vida ha sido. Claro que hay que analizarlas bien, usted sabrá también las contribuciones. Cuando yo llegué, yo tuve que devolver, algunas personas del municipio se devolvió porque habían estado mal calculadas, cosas de esas, hay que ser honrados. No digamos, si yo estoy en esta responsabilidad, tengo que ser honrado, tengo que buscar las soluciones del caso. En ese sentido, toda mi apertura para esta reunión y tener que dar las cosas. Mañana a las 3 de la tarde. Ya, señor alcalde, antes de concluir con esta entrevista, también la ciudadanía en la reunión del día viernes ha rechazado lo que la plaza del productor, que es una de las ofertas que usted había planteado. Bueno, rechazo, digamos, no es, porque la necesidad de trabajar, la necesidad de producir, la necesidad de vender, la necesidad de tener recursos, yo ni nadie puede oponerse a un desarrollo de la población. Esa es una competencia, y además esta es una oferta de campaña que yo la ofrecí, creo que por eso gané. Hoy tengo el respaldo de la prefectura para hacerlo. Creemos que mucha gente necesita trabajo, necesita espacio, necesita lugares donde emprender. ¿Por qué vamos a oponernos? Porque hay uno, dos o tres o sean mil.
El asunto es que tengamos que, necesitamos, como lo hace Gualaceo, como lo hace Chordelés, como lo hace Paute, espacios de exponer lo que Girón tiene en artesanía, lo que hace con sus manos, pero en producción, alcalde, todo ello. No eran uno, dos o tres, sino toda la sala que estuvo presente, es decir, un alto porcentaje. No estaban podríamos aquí los decir. Productores, no estaban ahí las asociaciones. Pero es que la invitación era porque son las obras del centro cantonal, las pero comunidades igual, ya tuvieron su espacio. Usted habrá escuchado que no importa que se haga nomás. Yo, créame que no es por mí. Yo lo que estoy intentando que hay una vía importante que cruza Girón, miles de personas que necesitamos vender un pan más, necesitamos vender una zanahoria más, un cuy más, un pollo más. ¿Ello quiere decir que el proyecto usted va a continuar a pesar de la... Debe continuar porque la prefectura quiere invertir, hay un terreno que está allí y es un espacio de trabajo para nuestra gente. La prefectura va a invertir, no el municipio. Vamos a hacer entre los dos. Porque el recurso que se plantea es del municipio y si la prefectura invierte, claro que sería un recurso ya externo. Son convenios... convenios, usted sabe, uh-huh. Instituciones, uno puede poner el terreno, la otra institución pone el recurso o en el camino se van haciendo. También tengo otras instituciones que quieren aportar en ello. ¿Cómo voy a desperdiciar? O sea, lo que nosotros necesitamos es tener espacios de venta, de promoción, de trabajo para la Hay gente. Hay un clamor grande, el agua, que continúan sin servicio. El señor decía, solo nos falta arrodillarme y la vialidad también, que se abren trochas y no se concluyen, señor alcalde. Vea, la vialidad, siquiera agradecen que hacemos, porque la vialidad, usted sabe, para hacer la vía, prefirieron pasaje, han pasado decenas de años y aunque se haga, no se hacen bien, pero se empieza abriendo las calles, se han hecho sobre los 60 o 70 kilómetros, la gente está muy feliz, al menos los que, a quienes se les sirve, ¿no? En ese tema, vamos a continuar trabajando en algunos otros temas también que creemos que a la gente le hace bien, aquel productor que está atrás de la montaña, que está yendo con su ganado, sacando... Sobre el agua, por ejemplo, eso no lo dicen. En Cachiloma acabamos ya, Dios quiero ojalá, de solucionar un tema que así mismo como San Vicente y Pambabel tuvimos todo un tiempo, también igual que se iba en San Vicente, en Cachiloma se iba. Hoy hemos hecho un sistema adyacente que parece que, y eso le han de decir la gente de Cachiloma, parece que está solucionado. Asimismo, hoy he estado todo el día buscando las alternativas y soluciones para San Vicente a corto plazo, pero el plan de a largo plazo, esperamos ya en los próximo mes arrancar la obra definitiva, que no es ahora, son 14 años, que viene con ese problema. Yo espero, ya tengo los estudios, tengo parte de los recursos, arrancar ya el sistema alterno que viene desde el sistema por Choro Chico hasta Ludo, donde que ahí estará un gran tanque de 160 metros cúbicos, que será la solución definitiva para ello. Pero mientras tanto vamos a tener alguna dificultad que se va a tener. Créame que yo también hago hasta lo posible o lo imposible para que tengamos el agua. Créame que también voy a disponer, está dispuesto ya un sistema alterno para San Vicente que va a mejorar un poco la llegada de agua. Confío que si eso ayuda un poquito, me va a dar tiempo para tener el sistema alterno que ya está previsto en los estudios, parte de los recursos ya lo tenemos, vamos a arrancar. Entonces veamos, hace lo que hasta puede, pero ya, estos son temas de hace 14 años y confío, y algunos otros temas más que siempre faltarán, vamos a seguir haciendo. Ha sido el señor alcalde José Miguel Huizca haciéndonos una recordación de las obras que han ejecutado, que se ejecutan, y también algunos reclamos de la ciudadanía. Estamos yendo a una pausa publicitaria, regresamos luego de contados instantes. Desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso.
En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. En Girón, el consultorio jurídico del abogado Cristian Ochoa Carchi atiende trámites civiles, penales, de tránsito, singularización de terrenos, llenado de formularios de visas y más diligencias legales. Estamos a su servicio en la calle Abdón Calderón y Antonio Flores Quina. Contactos al celular 098-723-6312. Ágil Rent, emprendimiento gironense para brindar un servicio eficiente de renta car. Le ofrecemos vehículos automáticos y estándar. Por temporada vacacional, kilometraje ilimitado. Visítenos en la calle Antonio Flor y Córdoba esquina, frente a la iglesia, o llámenos al celular 099-803-5962. Ágil Rent, rápido, fácil y seguro. Su vehículo en Girón. Bueno, y seguimos inscribiendo a las personas que nos llamen. Se pueden hacer acreedores a estas bonitas camisetas, como las que estamos viendo en sus pantallas, con el identificativo de Girón. Una muy buena opción para un regalo, para lucirlo todos los días. Esto puede adquirirlo usted en achiras.net.es, en la calle García Moreno y Sandes. Este día vamos a entregarlo gratuitamente a dos personas, así es que llámenos, tenemos en un color negro y también en un color blanco. Llámenos y al final de este espacio informativo estaremos haciendo el sorteo. Mientras tanto, continuamos con más informaciones. En Santa Marianita, al mediodía del martes 3 de septiembre, en el kilómetro 35.2 de la vía Cuenca Girón Pasaje, sector de Santa Marianita, un violento choque entre dos autos lesionó a cuatro personas, quienes fueron trasladadas por personal de bomberos y del Ministerio de Salud Pública hacia el Hospital de Girón. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador tomaron el procedimiento para esclarecer las causas del incidente que ocasionó severos daños a las dos unidades. Bueno, aproximadamente al mediodía se produjo un accidente de tránsito, una tipología de choque lateral con cuatro personas lesionadas, las mismas que fueron trasladadas por las ambulancias respectivas al hospital del Cantón Girón. Al lugar, el kilómetro 35 más 200 aproximado, es lo que hasta el momento les puedo indicar. Bueno, aparentemente parece que una maniobra no adecuada de uno de los conductores. De acuerdo a la investigación que se va a realizar, determinar la responsabilidad de cada conductor. Son vehículos livianos, no son vehículos pesados, vehículos livianos. Tenemos un auto, dos autos serían en este caso. Por las cuestiones, se le va a realizar la prueba de alcoholemia a ambos conductores. Posterior, los vehículos serán trasladados al centro de retención vehicular de lo que es la parroquia Lentac. Aparentemente hubo una invasión de carril en sentido de lo que es la ciudad de Cuenca hacia el Cantón Girón. Acudió un carro de incendios, el T-12, el cual venía de un incendio forestal, y fueron los compañeros quienes acudieron en primeras instancias al accidente de tránsito. De ahí nosotros avanzamos con Alfa 13 y posteriormente pedimos ayuda a Alfa 12. Fue tres unidades con Hospital de Girón. A la llegada nos reportaron que había una víctima atrapada. Al momento de la llegada nosotros constatamos que habían cuatro heridos. Nosotros atendimos a dos de ellos, el cual la paciente tenía un politraumatismo, tenía una fractura de fémur, que fue la que trasladamos, y el acompañante, él tiene solo contusiones. En esta emergencia estuvieron cinco bomberos, mi persona y dos estudiantes paramédicos. Una paciente femenina de 22 años con diagnóstico de politraumatismo más trauma mínimo en miembro inferior derecho. Paciente femenina de 40 años con politraumatismo más trauma de tórax superficial. Paciente masculino de 27 años con trauma cerrado de tórax. Y un paciente masculino de 25 años
con politraumatismo. Al momento todos los pacientes están estables, están atendiéndose acá en el hospital en observación, realizándose exámenes, placas de rayos X. La una paciente se está realizando un trámite para una referencia hacia la ciudad de Cuenca, o probablemente al hospital Vicente Corral Moscoso, que tiene una fractura de fémur desplazada. Entonces esta paciente requiere tratamiento en la ciudad de Cuenca. Son politraumatismos superficiales que no ponen en riesgo la vida de ninguno de los cuatro pacientes que hemos atendido el día de hoy acá. Claro, sí, siempre a todos los conductores de estar respetando lo que son los límites de velocidad, estar también mucho a lo que es el manejo de la defensiva. Recordemos que la vía no es lo mismo todos los días. Las inclemencias del tiempo y el clima también mucho afecta, interviene, entonces hay que manejar siempre con responsabilidad. Sí, los mensajes de Facebook también y de WhatsApp se pueden inscribir. Ya tenemos los inscritos que están desde el exterior, pues los vamos también a inscribir a ellos para que se puedan hacer acreedores a estas camisetas, que ya los pueden adquirir ustedes también en achiras.net.es y en los próximos días en otros lugares y puntos de venta. Continuamos con más informaciones. Poco después del accidente que veíamos del video, alrededor de las 13:30, sucedió un segundo accidente de tránsito. Un automóvil se salió de la vía y se estrelló en un costado de la calzada en el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón, cerca del puente de Rircay. El EQ 911, al recibir llamadas de emergencia, coordinó el envío de unidades del cuerpo de bomberos. De acuerdo con un primer informe de los socorristas, una persona tenía un corte en la cabeza. El paciente fue trasladado al Hospital José Félix Valdivieso del Cantón Santa Isabel. El vehículo accidentado, un Chevrolet Spark, presentaba abolladuras en la parte frontal. La causa del accidente entró a proceso de averiguación. Y en la foto que observamos, la captura de pantalla de una cámara de seguridad que captó a dos sujetos que habían ingresado en un almacén y se adueñaron de artículos escondiéndolos bajo sus prendas de vestir. Esto ocurrió en la mañana de este domingo. Paralelo a ello, en el centro comercial Girón se denunció también que personas anduvieron pagando con billetes falsos de $5. Igual habría ocurrido en tiendas a donde se habrían enviado a niños a que adquieran helados. Horas antes, en la noche del sábado, se capturó a un individuo que habría intentado llevarse un vehículo en la avenida principal. Fue detenido, pero al carecer de pruebas no se lo pudo detener, informaron algunas personas. Sin embargo, los moradores del lugar lo amarraron en un poste y no faltó alguien que pedía que lo quemen vivo. Ventajosamente ello no ocurrió, pero queda la sensación de la inseguridad de la ciudad y las leyes protectoras de antisociales que perduran y tienen amarrados a los entes de control. Y también un lamentable accidente se produjo a las 17 horas aproximadamente del sábado 7 de septiembre en el kilómetro 40.7 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, en el límite entre las comunidades de Santa Ana y Parcus Pamba. Un vehículo se salió del carril y chocó contra una motocicleta con dos ocupantes y otro automóvil que circulaba en sentido contrario, aseguraron testigos que presenciaron el lamentable episodio. Paramédicos de Bomberos Girón atendieron a los dos heridos y los trasladaron al hospital. El conductor, que presumiblemente causó el incidente, abandonó el lugar, mientras que el otro conductor afectado permaneció en el sitio relatando lo acontecido. En primera instancia fueron elementos de la policía quienes colaboraron para organizar el tránsito. Luego, con la llegada de efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, tomaron procedimiento para ver las evidencias y determinar responsabilidades. Los vehículos fueron trasladados a los patios de la CTE en Lentag. Moradores del lugar manifiestan que viven en constante temor en la zona por el alto tráfico que existe todos los días, el irrespeto de conductores a las señales de tránsito, los límites de velocidad, conductores ebrios y a las volquetas sobrecargadas sin carpas. Y en la mañana de este lunes 9 de septiembre, en el kilómetro 36.8 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector de La Gloria, aquí en Girón, se reportó el volcamiento de un automóvil. Las circunstancias del hecho no se han dado a conocer por parte de las entidades pertinentes. Bomberos Girón manifestaron que no existieron heridos.
y del 25 de septiembre al 6 de octubre la ciudad de Cuenca será la sede de una diversidad de eventos culturales denominado Escenarios del Mundo en el 13º Festival Internacional de Artes Escénicas. Delegaciones de varios países se concentran y brindan espectáculos en las capitales de las provincias de La Suay y Cañar y cantones donde haya coordinación. La agrupación gironense Leoquina Cultural de Girón se encuentra organizando la presentación de un evento singular con diversión para chicos y grandes. Esto será al aire libre. Los artistas uruguayos denominados como Clap Clap Circo estarán en nuestro cantón el viernes 27 de septiembre desde las 20 horas en el espacio bajo cubierta del Parque 25 de Junio. Un espectáculo al estilo del tradicional circo callejero con malabares, hulas y mucho humor. Además, contaremos con magia e ilusionismo con el dúo mágico Daniel Diamantes y Lia Hunter. Un espectáculo fuera de serie que usted no se lo puede perder. Recuerde, el viernes 27 de septiembre, 8 de la noche, al frente de la estación de bomberos Girón. Esto con la garantía de Leoquina Cultural, Costumbres y Tradiciones de Girón. Y Girón continúa sin jefe político. Juan Bermeo el jueves 5 de septiembre fue nombrado jefe político de Girón por el entonces gobernador Javier Martínez. Bermeo se desempeñó en el mismo cargo desde el 1 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2018, cuando dijo haber renunciado para dedicarse a la reestructuración del movimiento Alianza País con miras a las participaciones electorales. Horas más tarde, Martínez fue reemplazado en la gobernación por el economista Osvaldo Larriba y, por ende, removió de las funciones de jefe político de Girón a Juan Bermeo, luego de 10 horas de haberlo nombrado. La jefatura política de Girón se ha mantenido sin un titular en los últimos meses. La última persona a la que se le encargó las funciones fue el abogado Cristian Ochoa, quien se mantuvo en el puesto desde el 2 de agosto hasta el 12 de este año, cuando renunció aduciendo cuestiones personales. Los meses anteriores, al frente de la entidad, el representante del gobierno central estuvo en calidad de encargada la ingeniera Marci Padilla, quien ejercía y actualmente retornó a las funciones de teniente político de la parroquia San Gerardo. Producto de decomisos a comercios que tienen mercancías sin los respaldos de facturas en la ciudad de Cuenca, el Servicio de Rentas Internas cuenta con productos como ropa, perfumes y licores. De acuerdo a la ley existente, formas de dar destino a los productos decomisados, las ropas y calzados son donados, en tanto que licores son destruidos. El SRI, de acuerdo a las gestiones de las autoridades de los poblados, dona la ropa y calzados nuevos. La semana pasada la oportunidad fue a los habitantes de la parroquia La Asunción, donde unas 500 personas se beneficiaron de 1.300 prendas valoradas en $15,000. Esta gestión se venía realizando desde diciembre del año pasado. Hemos presentado las diferentes gestiones a la dirección del SRI y hoy con total agrado, con total algarabía, tenemos ya esta gestión ya realizada y entregada a cada uno de los beneficiarios. Efectivamente, el día de hoy estamos trabajando aquí en la parroquia La Asunción, producto de nuestras labores de control que ejecuta el Servicio de Rentas Internas, como son obviamente los controles de mercadería que se realizan en boutiques de la ciudad de Cuenca. Pues hemos encontrado que mucha mercadería no tiene la legalidad, no tiene los documentos de procedencia, y en este sentido penosamente el SRI incauta esa mercadería, así como incauta perfumes, incauta licor. De acuerdo a la norma tributaria tenemos tres opciones: la una es la donación, y en eso nos encontramos pues con alegría de poder donar estos bienes, que son ropa nueva, más o menos son unas 1.300 prendas que el día de hoy hemos procedido a la donación. Invitamos a los adultos mayores de la parroquia, a personas de escasos recursos y a niños. El día de hoy se entrega un valor de $15,000 en prendas de vestir. Hemos beneficiado más o menos alrededor de unas 500 personas. Todas las personas que se acercaron recibieron, como digo, respetando esa condición, que sean de escasos recursos, que sean personas de la tercera edad y niños. Exactamente, al final recibieron todos. Están enseñando unas ropitas que dice que no ha estado con los permisos legales y por eso nos están regalando, y gracias que nos toman en cuenta porque sí necesitamos. Es todo nuevo, ¿no? Sí, es todo nuevo, para qué voy a decir, es todo nuevo lo que nos están entregando, y gracias por tomarnos en cuenta. ¿Qué le han dado hoy día? Me dieron unas camisas, pantalones, una corbata. ¿Qué le parece esta acción? Muy buena de participar a los pobres. A los pobres y a todos los que
estamos aquí en la parroquia. ¿Quién les hizo el llamado a ustedes? No, vimos lo que están aquí, la gente, y venimos a ver qué hay. No se llama. Bastantes personas han venido, ¿no? Sí, bastantes. De todos lugares, de los anejos, de todos. Bueno, lo primero que nosotros hacemos es que todas las parroquias que se vean necesitadas puedan hacernos llegar un oficio en nuestra dirección zonal, en la Secretaría Zonal. A través de eso nosotros, nuestras labores de control, nuestros analistas examinan si realmente dicha parroquia es una parroquia que tiene personas necesitadas o adultos mayores, niños especialmente, y obviamente vemos qué tipo de mercadería hemos incautado. En ese sentido, pues realizamos, digamos, una revisión y procedemos a organizarnos con el GAT parroquial o con cualquier autoridad que haya solicitado. Entonces ahora nos encontramos aquí en la Asunción, todos han recibido, por suerte nadie se ha quedado sin recibir alguna prendita de vestir, y de eso se trata, más bien llegar a las personas que más necesitan y que, bueno, hagan uso de estos bienes que son nuevos. No sabemos el origen de esta mercadería y en ese sentido nosotros tenemos la obligación de hacer la incautación. No sucede lo mismo con incautaciones, por ejemplo, de licor, que por obvias razones nosotros tenemos que proceder a la destrucción de esa mercadería, pero en lo que respecta a calzado y a prendas de vestir, la norma tributaria nos permite hacer la donación. Vamos a proceder inmediatamente al sorteo. Tenemos ya aquí las personas inscritas y vamos de inmediato a conocer quiénes son los ganadores. Sacamos nuestro primer ganador. A ver, es el número 7. Se trata de Andrés Reynoso. Él nos hizo la inscripción mediante el Facebook. Puede mañana retirarlo de las oficinas de Achiras. Vamos al segundo ganador en estos instantes. Vamos, tenemos el número 6. Se trata de Ninfa Mendieta mediante el Facebook. También ella se contactó. Así es que son los dos ganadores. Pueden mañana retirarlo o ya nos contactamos mediante el Facebook. Más con más informaciones, varias personas nos han solicitado hacer un llamado a la policía de tránsito a que brinden mayor control en la ciudad con conductores que en vehículos y respetan señales de tránsito, límites de velocidad, ruido, mal estacionamientos. Un caso particular se da en la calle Antonio Flor, en donde ciertos choferes invaden un pequeño tramo de la calle comprendida entre la Abraham Barzallo y Eloy Álvarez. Los irrespetuosos cada día son más y agresivos al reclamarles. Actuar, señores agentes de policía de tránsito, conforme a lo que disponen las leyes de tránsito y así evitar que ocurra algún accidente. La Asunción tuvo su noche de reinas el pasado sábado por el inicio de las festividades de los 167 años de parroquialización. Michelle Hoja fue electa reina, Karen Jiménez es la virreina y Lisette Bermeo, señorita turismo. No se pierde el video completo por Girón TV y Chabelo TV y Achiras en los próximos días, y este sábado y domingo, que contaremos 14 y 15 de septiembre, la programación continúa. Vamos con otra información. Liga Deportiva Cantonal de Girón invita a niños y jóvenes a practicar el taekwondo. Se van a abrir prácticas durante las tardes. En la siguiente nota les damos más detalles. Sí, estamos queriendo nuevamente reaperturarlo. Lo que es el taekwondo, tenemos ahora una nueva profesora que va a estar encargado durante este periodo. Decimos hacerse una invitación a todos los televidentes para que inscriban a las personas que deseen directamente a las oficinas de Liga. ¿Tiene algún costo la inscripción? No, son totalmente gratis. Están invitados niños y jóvenes, los niños desde los 5 años en adelante, porque es una escuela formativa. Pero por el momento nos vamos a enfocar en lo que es los intercantonales, que para la categoría infantil y cadetes, los infantil desde los 8 años hasta los 11 y los cadetes desde los 12 hasta los 14 años. Sí, hay todo lo adecuado, los implementos y todo lo que uno se necesita para poder trabajar con los chicos. Bueno, en realidad recién vamos a hacer la invitación a todos los chicos niños de Girón para que se puedan inscribir. Ya están las inscripciones abiertas para que puedan ingresar ya. Que los horarios son en la tarde, desde las 3 hasta las 6, van a ser divididos según las edades. Por el comienzo va a ser una sola hora y, dependiendo de las categorías, una hora y media a dos horas. Yo pienso que cualquier deportista se podría dar el tiempo para las dos cosas, porque hay como ser buenos en todo lo que uno se hace, se podría decir. Tanto en el estudio como en el deporte pueden sobresalir muy bien. El deporte no es
como decir, una excusa para no estudiar. Más bien nos ayuda a ser más disciplinados y a tener respeto ante el resto de la gente. Fui el entrenador de aquí de Girón, estuve a cargo de bastantes muchachos que existían un gran nivel, que actualmente se han perdido. No sé lastimosamente qué sucedió con los anteriores entrenadores que continuaron después de que yo salí. Pero bueno, ahora queremos retomar para que Girón resalte nuevamente. Y hace 2 años Girón quedó en tercer lugar en Juegos Intercantonales. Ahora queremos retomar junto con el nuevo presidente, la nueva directiva, la nueva entrenadora, para que continúe este proceso y no se queden estancados ni tampoco se elimine esta disciplina dentro del Cantón Girón. Claro, puede dar excelentes resultados, por eso mismo el Ministerio del Deporte, Secretaría del Deporte, han dado su categorización a los deportes. Deportes individuales son ahora los deportes priorizados, y los que deben continuar en la masificación deportiva son las ligas, pero bueno, por falta de presupuesto, a veces por falta de apoyo, o a veces por falta de desconocimiento de los directivos, se han venido rezagando. Pero actualmente con las nuevas directivas que estamos ya al frente, vamos dando mucho más realce a estos deportes priorizados y estamos teniendo mayor acogida y mejores resultados para que nuestros deportistas puedan conformar las selecciones provinciales y en un futuro también puedan conformar selecciones nacionales. Bueno, y recuerde que las camisetas usted puede adquirirlas en achiras.net.es y estarán también a la venta en otros locales a partir del día de mañana. Tenemos una variedad de otros modelos, pues les invitamos a que se acerquen y las aprecien. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Nos vemos el próximo día lunes.